Esta mañana, elementos de vialidad municipal y paramédicos de protección civil y bomberos atendieron el reporte de atropellamiento de un menor de edad por el recién pavimentado paseo del Marlin y la cerrada pavorreal en las aralias. Lugar cercano a la escuela secundaria foránea Mixta número 29. Se supo que se trataba de un menor de 13 años, el cual fue atropellado, según testigos, por un vehículo compacto en color blanco con vidrios polarizados que circulaba a exceso de velocidad cuando el muchacho atravesaba la transitada avenida. Luego de atropellar al adolescente, el conductor de este vehículo se dio a la fuga hacia la colonia Infonavit CTM a toda prisa. En esa parte de la avenida se encontraban varios elementos de habilidad, dando circulación al intenso tráfico que se ha generado debido a la mejora que tiene con la pavimentación del concreto hidráulico, donde hasta el momento no se han colocado elementos que sirvan para regular la velocidad y permitir el paso seguro de los peatones. Un médico que se encontraba en el lugar revisó al muchacho, observando que presentaba golpes y raspones, pero para descartar lo llevarían a un hospital cercano a bordo de una ambulancia de protección civil y bomberos para su atención. Se reportó estable. En este sentido, los elementos de habilidad municipal que atendieron el reporte tomaron nota de este accidente, siendo informados que el vehículo responsable del atropellamiento no fue localizado, pero que se contaban con los datos del mismo, datos que serán turnados a las autoridades para su investigación. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.